Así es, José Karen. Buenos días, buenos días en casita. Gracias por despertar con nosotros. Tenemos todos los detalles. Ya para este casi cierre de año hay que prepararnos con la ropa adecuada porque son fechas donde, sali donde salimos de casa, donde también hay fútbol, hay actividades. Muchos están trabajando, otros descansando. Pero conozca para que... Plane a detalle su jornada. Una mañana con 15 grados centígrados a mediodía, 21 grados, continúa un cielo parcialmente nublado para esta jornada. A las 4 de la tarde, 23 grados centígrados, se mantiene un cielo parcialmente nublado. Por la noche, temperatura entre 17 y 19 grados, con cielos mayormente nublado. ¿Qué nos espera en el transcurso de esta semana? Bueno, pues... Viernes mínima de 16, máxima de 25. Para el sábado mínima de 13, con máxima de 28. El domingo marcando una mínima de 9, con máxima de 22. Mientras que arrancamos la próxima semana con mínima de 11, máxima de 19. Y nos vamos preparando con paraguas para el día martes, ya que hay posibilidad de precipitación. Mínima de 12, máxima de 20. Miércoles y jueves, mínimas que oscilan de 9 a 11 grados máximas que alcanzan 23 y si en el transcurso de esta mañana usted quiere hacer alguna actividad al aire libre le platico que Juárez Caerita y Apudaca la calidad del aire se mantiene regular, al igual que Guadalupe, que San Nicolás, que Pueblo Serena, Universidad Escobedo, San Bernabé, Santa Catarina, San Pedro. Para Obispado y García se mantiene mala, todos los días se lo mencionamos. Podemos mejorar la calidad del aire si sí, reciclamos, no tiramos basura, también sembramos más árboles, hay que mejorarla, tener puras caritas verdes para el área metropolitana y lo podemos hacer entre todos. ¿Qué está sucediendo en la imagen de satélite? ¿Por qué estos cambios? Bueno... Se mantiene eh, la cuarta tormenta invernal ingresando sobre parte de la República Mexicana y esta interactúa con un frente frío, una baja presión con núcleo de aire frío, está impulsando una masa de aire polar que esto hace descenso de las temperaturas y también inclusive la caída de agua nieve para Baja California, Sonora, Chihuahua, viene dejando un descenso a su paso, aún se encuentra sobre parte entre territorio tejano y mexicano, pero para las próximas 24 horas ya estaría sobre parte de territorio nacional. A tomarlo en cuenta, un pequeño canal de baja presión que se extiende sobre el centro inyecta humedad adicional de ambos litorales. Esto genera la inestabilidad sobre esta zona, a tomarlo en cuenta, mientras que para sur y sureste actualmente los cielos se encuentran despejados. Aprovechar al máximo estas condiciones y bueno, aprovechar que sobre parte de la región... Aún las bajas temperaturas no se presentan, solo temperaturas que han estado agradables en las últimas jornadas. A tomarlo en cuenta que Arsen Info 7 y más información, que tenga un excelente mañana.